todos hacia Dios. Venir, entremos todos dando gracias. Cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos la alabanza a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Ofrecemos esta misa por Angelina Bautista, que cumple años, felicidades, por la salud de Johnny Sandoval, familia Troncoso, Ramona Michel, Esperanza Solórzano. También por el eterno descanso de Alfonso López Romero, Benjamín Muñoz Marín, Amador López Tafoya, Joseph Hutchinson, Santos Azpeita Olmedo, Ramón Espitia Contreras, Amparo Brigil, Noé Cruz y las benditas ánimas del purgatorio. Para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ofrecer esta misa y las oraciones por el Día del Trabajo, la santificación del trabajo humano. Entonces vamos a pedir por todos aquellos, ¿verdad?, que día a día se esfuerzan, trabajan para darle el sustento a sus familias. Oremos. Señor Dios, creador de todas las cosas, que ordenaste al ser humano cumplir con los deberes del trabajo, concédenos que las labores que ahora iniciamos contribuyan al mejoramiento de esta vida y sirvan por tu bondad a la extensión del reino de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él.
Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante el Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, la nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de la alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen, porque los falsos dioses son una apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. De pie, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el cual estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
tomen asiento. Entonces, estamos aquí en nuestro primer día en el salón parroquial. Van a iniciar el cambio del techo de nuestra iglesia, que se necesita porque no queremos tener goteras, ¿verdad? Entonces, no queremos que despierte la lluvia cuando alguien está dormido ahí en la misa. No, para que no destruya la iglesia por dentro. También entonces, estamos aquí y hoy celebramos aquí en Estados Unidos el Día del Trabajo, el día en el que recordamos todos los hombres y mujeres que, como decía al inicio de la misa, se esfuerzan, trabajan duro para darle el sustento, darle lo mejor a sus familias. Sin embargo, creo que hoy nos encontramos como con dos extremos. Las generaciones más grandes que fueron enseñadas, fueron aprendieron que hay que trabajar, hay que levantarse temprano, hay que esforzarse. Y me imagino la mayoría de los que estamos aquí presentes nos enseñaron eso. La dignidad del trabajo, la dignidad de esforzarte, de hacer lo mejor. Ese es, ¿verdad?, un extremo. Y ahora tenemos el otro extremo de las generaciones jóvenes, ¿verdad?, que por la tecnología, por la cultura de lo inmediato, lo rápido, ahora, ¿verdad?, en Estados Unidos, ahorita no sé los números exactos, pero hace unos meses eran casi 12 millones de trabajos disponibles en Estados Unidos. Y muchos de esos trabajos nadie de los jóvenes ahora lo quiere hacer. ¿Por qué? Y una de las razones que hasta nos daría risa es porque la generación joven ahora no quiere empezar a trabajar a las 6, 7 de la mañana, ¿verdad? Ellos quieren empezar a trabajar a las 11, 12 de mediodía, ¿no? Y es, ¿verdad?, también pues el celular, la tecnología, pues quieren tener una vida muy cómoda, echándose de fiestas toda la noche o estando en el celular hasta las 10, dan 10, 3, 4 de la mañana y ya pues, levantarse a las 10, 11 de la mañana para ir a trabajar. Entonces estamos como en esta situación de dos tendencias. Aquellos que, ¿verdad?, ya son los más adultos, que pueden levantarse a las 3, 4 de la mañana para estar presente en un trabajo a las 6, y la generación que no quiere trabajar, la generación que lo quiere todo servido. Claro, es también pecado o responsabilidad de los papás que nunca, o por no querer que mi hijo sufra lo que yo sufrí, ahora tenemos muchos jóvenes que son jóvenes que nada más están esperando que les den todo. Entonces también creo que para los papás y abuelitos, porque también hay abuelitos alcahuetes, ¿verdad? Levante la mano, abuelitos alcahuetes, ¿verdad? No lo levantes, no lo regañes, no lo pongas a estudiar, no lo pongas a trabajar. Y ahora tenemos los resultados. A jóvenes flojos. No digo todos, hay muchos jóvenes muy responsables que estudian y trabajan, pero más y más escucho quejas de papás. Que su hijo no quiere estudiar, que su hija no quiere trabajar, que no quieren hacer con la vida nada, nada más estar de mantenidos. Y creo que eso, eso no ayuda en nada a nuestra sociedad. Porque al final también nos quejamos de los inmigrantes, no los queremos, pero ¿verdad? ¿Quién hace todos esos trabajos? Nuestros hermanos y hermanas que llegan decididos a trabajar, a esforzarse y quieren salir y sacar a su familia. Entonces, hoy vamos a pedir por todos los que se esfuerzan, todos los que día a día se levantan, trabajan duro para sacar a sus familias, y aquellos que, ¿verdad?, no quieren trabajar, no quieren estudiar, ojalá por medio de la ayuda también de sus papás y abuelitos, educarlos, que la vida exige esfuerzo, que la vida exige trabajar, estudiar. Porque si no quieres estudiar, no quieres trabajar, ¿quién te va a mantener? ¿Cómo vas a salir adelante? El estar viviendo con los papás, ¿verdad? Yo les comentaba de este niño, ¿verdad?, que ahora ya cumplió, creo, 40, 41 años. Y los papás no saben qué hacer con ese niño, porque no estudió, no trabaja y quiere estar nada más en la casa.
pobres papás, ¿verdad? Que ya son abuelitos, porque otros hijos, pues sí, tienen ya sus hijos, pero sí, educarlos, ¿verdad? Lo he dicho, el papá, la mamá que le da todo a sus hijos, los echa a perder, ¿verdad? No quiero que sufra, no quiero, sí, no quieres que sufran, pero van a sufrir más cuando te mueras, porque pues no van a saber hacer nada, ¿verdad? Van a sufrir más y la sociedad también va a sufrir. Pero bueno, hoy la dignidad del trabajo, la dignidad de transformar nuestro mundo y también de sacar adelante nuestras familias. Acerca del Evangelio de hoy, pues vemos dos partes muy importantes. La primera, cuando Jesús llega, lo admiran, lo quieren escuchar, hay un silencio, quieren aprender. Pero después vemos la segunda parte, donde cuando Jesús les habla con palabras fuertes acerca de su falta de fe, acerca de que quieren milagros, quieren que Jesús haga esos prodigios que ellos habían escuchado que había hecho antes. Entonces, así como le decían a Jesús, bueno, haz unos milagros y entonces vamos a creer. Y lo hemos escuchado muchas veces en los evangelios, cuando ponen a Jesús como, si haces esto, creemos, es cuando Jesús menos hace milagros. Porque muchas veces Jesús les dijo, bueno, todo lo que he hecho, todo lo que han oído, escuchado, si no es suficiente, no voy a hacer milagros. Y es claro, y en el Evangelio, antes Jesús les dice que en el pasado, para el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, cuando su fe se apartó de Dios, Dios los abandonó y en lugar de curar, ayudar al pueblo elegido, curó, ayudó a otros que no eran judíos, que eran considerados paganos. ¿Por qué? Porque en ellos sí había fe, porque en ellos sí había confianza en Dios. ¿Qué podemos aprender de nosotros? Bueno, como seres humanos podemos tener esa tendencia también de si Dios me hace un regalo, un milagro, si Dios me concede lo que quiero, entonces voy a creer. Y ponerle condiciones a Dios por nuestra fe no está nada bien. Porque al final nuestra fe no debe de estar basada en si Dios me concede, en si Dios me da, en si Dios no. Vuelvo a este pasaje del Antiguo Testamento donde estos tres hermanos fueron puestos en el horno. Y le echaron leña 7 veces más. Y todo porque el rey quería que renunciaran a su fe. Y uno de ellos dice esta frase, y con esto voy a terminar. Dice, aunque Dios no nos salve del fuego, nosotros seguiremos creyendo. Los aventaron al horno y no les pasó nada. No les pasó nada. Pero creo que la frase, sí, quiero que y meditemos todos nosotros este día, ¿verdad? De este joven. Aunque Dios no me salve, yo voy a seguir creyendo, porque Él sabe lo que hace. Y Él nunca nos va a dejar de la mano. ¿Amén? Amén. Muy bien, de pie, por favor. Elevemos, hermanos y hermanas, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos los hombres y mujeres. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y el bienestar, roguemos al Señor. Por los que padecen necesidad en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. Estamos pidiendo en esta misa por Angelina Bautista en su cumpleaños, por la salud de Johnny Sandoval, familia Troncoso, Ramona Michel, Esperanza Solórzano. Por nuestros difuntos, recordamos hoy a Alfonso López Romero, Benjamín Muñoz Marín, Amador López Tafoya, Joseph Hutchinson, Santos Aspeitia Olmedo,
Ramón Espitia Contreras, Amparo Brigil, Noé Cruz, las benditas ánimas del purgatorio, para que el Señor les conceda el descanso eterno, lo reciba en su reino y los corone de gloria. Roguemos al Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedará convertido. Ofrecemos, Señor, este pan y este vino, tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba, hermanos, este sacrificio. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo nos damos un saludo de paz. Nosotros, Cordero.
Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Pueden ir pasando de atrás hacia adelante, por favor. Thank you.
tomen asiento. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, Señora por nosotros los pecadores, ahora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Antes de la oración hay un anuncio, bueno, aquí tengo varios. Rosarios. Antier una señora vino: Padre, mire, me quedé viendo a la cruz y no es Cristo. Le digo: ¿quién está en la cruz? Dice: la Santa Muerte, ¿verdad? Entonces a ella se la dieron en un novenario y luego ya lo anuncié y me trajeron ya varios. Entonces es muy, muy claro cuando el Cristo que está en la cruz no es Cristo, Jesucristo. Tiene como una gorrita, como los con las sudaderas, así como la Santa Muerte, y también se le ve la cara como de calavera y luego se le ve las costillas como de la Santa Muerte. Entonces, para que revisen sus rosarios, entonces normalmente son los que han ido a Los Ángeles y ahí compran de a montones para novenarios, para regalos o bautismos. Entonces, y una señora traía uno de esos, lo traía en su carro, ¿verdad? Colgado ahí. Bueno, le digo: no te apures, tú no le estabas rezando a la Santa Muerte, sino a Dios. Y Jesucristo ofreció su vida para vencer precisamente a la muerte y la venció. Entonces, toda esta gente que hace estas cosas, bueno, pues que Dios los acompañe y los perdone, pero no nos afecta nada de nuestra fe. Amén. 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 Porque nosotros le rezamos a nuestra Madre Santísima y creemos en el sacrificio y sobre todo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si te encuentran, tráiganmelo, nosotros después los vamos a ir a revender a Los Ángeles. No, ya después lo vamos a deshacer, a ver qué nos hacemos, ¿verdad? Entonces, nada más para que revisen. Y no se asusten, ¿verdad? Siempre digo, mientras más poder le das al mal, más te afecta. Pero si dices: no, Dios me protege, ¿verdad? Me compro uno que es verdadero, no me pasó nada. Pero si uno empieza ahí a ver monos y tranchetes, ¿verdad? Pues va a haber muchos monos y tranchetes. Ok, pero no, no pasa nada. Y le rezamos a Dios y a la resurrección. Amén. Amén. De pie, por favor. Entonces, las misas van a seguir aquí. Esperemos ya para el sábado, ya podamos regresar a la iglesia. Pero mientras, aquí ténganos paciencia. Ok. Oremos. Habiendo participado de esta mesa de unidad y caridad, imploramos, Señor, tu clemencia, que cumpliendo las labores que nos tienes encomendadas, hallemos sustento para nuestra vida terrena y edifiquemos confiadamente tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Gracias a Dios. Que pasen bonito día. Los árboles, los pájaros y el...
ojos que no saben de